Saludos amigos, esto es Alternativa Natural en su versión interactiva. Estamos hoy desde este rincón donde nos hemos reunido el licenciado Carlos Pérez Sierra y este servidor para conversar un ratito con ustedes de, de salud y contestar de una vez los textos que ustedes tienen a bien enviarnos y que pues eh, lo haremos quizá con la con la pues con el gusto que nos da ayudarles en todas las cosas y a la misma vez lo más breve posible para que así nos dé lugar a, a una cantidad de textos lo más, lo más grande posible. Saludos, Carlos. Sí, eh, eh, hay una gran cantidad de textos aquí sin, sin contestar. Sin, sin contestar de los que no se han contestado todavía, siguen llegando. Eh, y doctor, lo curioso es que siendo esto eh, un canal primariamente de salud, que se recibe eh, textos de salud para los programas, algunos algunas preguntas legales para el, el panel de abogados en el caso del del programa ah, sí tiene, vi algunas interesantes este eh, pero casi todas de salud pero y entonces pero qué hace la gente preguntando de la junta de control fiscal a nosotros como si nosotros pudiésemos hacer algo verdad que son que son preguntas que no las asociamos a la a la cuestión de la salud como tal verdad que son bueno déjame de, déjame políticos. decirte algo en Pero hay una modo, gran cantidad de, 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 de preocupación. Sí, en cierto modo sí, sí tiene una relación este problema y te voy a explicar cómo yo lo veo. Desde uh -huh. el punto de vista nuestro, yo pienso que todo lo que pueda afectar la salud emocional del pueblo, de alguna manera, tiene sí, injerencia sí, la... en la salud de muchas uh -huh. personas. Y esto pues es una gran preocupación que tienen muchos. Y yo creo que debemos, de, aunque sea por encimita, de tocar algo, porque hay hay como siempre hay una, una desorientación de, de parte de los comentaristas, eh, de, de los politólogos, de los políticos y de todo el que de alguna manera comenta esto. Y eso pues causa mucha zozobra, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y otros pues pues, inclusive escuché esta semana a, a unas personas que están tratando de que el pueblo se levante en contra de, de esa junta de control fiscal. El, el, la preocupación mía es que cuanto más eh, cuanto más salvemos exal, eh, los, los ánimos de la gente, mientras más se agita a la población, más daño se le hace a aquellas personas que sufren las consecuencias de toda esta inestabilidad social que vivimos. So, sobre todo si no lo vemos como el desarrollo de una enfermedad, porque fíjese que por años hemos estado diciendo que el estilo de vida de nosotros incide en la condición de salud. Y eso lo hemos estado o sea, lo estamos hemos estado diciendo ustedes por, por años de años. Y le hemos dicho, su salud no depende de allá del hospital, no depende de los fondos federales, no depende de los partidos políticos no depende de nadie más, sino de usted, de, 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 del ejercicio que usted haga. Y entonces, si se enfermó, pues hay que ver qué pasó, qué usted hizo con su vida, que dio lugar a esa enfermedad. Y no estamos hablando de accidentes, como lo pueden haber. Y en, y en este asunto de las finanzas de Puerto Rico, pues era como una enfermedad que se iba acumulando. O sea, alguien no estaba haciendo lo que debía haber hecho. Alguien quizás desafió las leyes de la... De, de, la de la naturaleza la economía, de la que, economía y que, que dice que, que la materia uh -huh. ni se crea ni se destruye sino que se transforma o sea eh, o sea a, a, alguien quiso crear eh, eh, algo eh, nuevo donde, donde no hay exacto donde no lo hay de la nada o, quiso hacer algo de la nada quiso hacer algo y, correcto ¿Y de ahora lo que es? había uh -huh. se gastó todo y entonces ¿qué ahora pasa? no hay que ahora no, no hay. hay pero entonces hay una condición de, de enfermedad eh, Dejó, al, alguien lo hizo mal, vamos, tampoco te podemos ser ingenuos, alguien lo hizo mal, alguien, y yo creo que pues todo el que le tocó administrar eh, las finanzas del país De lo, hizo alguna mal. Manera, eh, lo hizo mal, todo, 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 todo el que tocó, el, el que le tocó hacer eso, lo administró o decidió eh, gastar para, para eh, el dinero del futuro. Acuérdate que hay una, hay una frase que dice que el uso y costumbre se convierte. En, en costumbre. ¿eh? <laughs> claro. Y entonces, y se convierte en la, en la, en la norma. Uh -huh. Y entonces cuando eso ocurre, cuando eso ocurre automáticamente, el, el, el proceder de, de uno y el otro y el otro, pues va más o menos en la misma dirección. O se gastaron los recursos para las generaciones futuras. Y ahora, pues ahora de momento, pues no hay chavos para retiros, no hay chavos para, para, para qué sé yo qué, no hay chavos para pagar deudas contraídas. Pero entonces eso es como, eso sería como una enfermedad. Sí. Yo estuve ayer, yo estuve ayer escuchando a los congresistas que estaban hablando justamente con la idea de aprobar esta Junta de control fiscal. Y les digo a ustedes que en cierto modo, mientras, mientras tú escuchas a unos políticos que se indignan, se indignan con la con la con el control que los Estados Unidos quieren eh, llevar a cabo en Puerto Rico. El, yo me pongo a pensar que yo he tenido que en muchas ocasiones hacer eso con mis hijos. Por ejemplo, yo le he dado a mis hijos muchísimos beneficios y muchísimas cosas y lo he dejado que ellos manejen unas cosas y las han manejado mal y yo he tenido que intervenir directamente con ellos. ¿Por qué? No, no porque quiero usurpar su libertad de acción, sino porque los veo que no van por el camino correcto. Y al, al yo ver que no van por el camino correcto, siento la obligación como padre de corregir esos defectos. Y vi a los senadores, a los representantes del Congreso ayer, los vi más o menos en una actitud como esa, como de, de un padre ¿sí? que quiere evitar sí. que mm. esto siga, porque los vi preocupados por la salud de los niños, la, los vi preocupados por la crisis humanitaria que se puede declarar si la, la situación y las circunstancias lo, lo siguen este, se siguen reproduciendo en la misma forma que vamos. Y también vi escuché algo, ¿eh? que ellos están al tanto de que aquí se han cerrado hospital facilidades hospitalarias, de que no hay unos servicios, de que ahora mismo eh, no hay ambulancias aéreas. Ahí hay una serie de factores de de que, que inciden... So, directamente sobre la salud emocional y la salud física de muchos de, de nuestro pueblo. Y yo pienso, yo pienso que, que ellos están actuando de la mejor buena fe, fíjate, por, por las palabras, por, los, por la, las intenciones que demuestran, están actuando de la mejor buena fe y que lo que quieren es que Puerto Rico se levante. Me acuerdo de algo que dije en un programa que señalé, que una vez en Egipto hubo que hacer una junta de control fiscal, un, una vez en Melopersia hubo que hacer otra, en Babilonia hubo que hacer otra junta de control fiscal, porque se le estaban yendo la, la, los, los elementos de juicio, se le estaban yendo de las manos a los políticos de su tiempo, a, a los reyes y gobernantes, y esta junta vinieron a resolver unos problemas serios de, de, de gobernanza. O sea que tenemos que ver que cuando, cuando, cuando llegamos a esos puntos como el que se ha llegado aquí, donde los políticos ahora no saben qué hacer y, y, y están prácticamente, están, lo que están haciendo es echándole la culpa a otros y tratando de ellos de librarse de la responsabilidad que cada uno tiene. Yo pienso que ninguno de ellos, ninguno, Fíjate, ninguno, y voy a ser absoluto en el término, ninguno, ninguno ha podido dar el paso que hay que dar para resolver la situación. Y estamos ante una encrucijada, ante unas circunstancias en que tenemos, tenemos que tomar unas decisiones que aparenta ser, aparenta ser, que no hay quien las tome en este momento. No a ver quién las tome y venir este rescate de los Estados Unidos para acá, viendo ellos que como territorio... Ah, y eso es otra. Fíjate que se acaba se acaba de develar el misterio bueno, por tantos años. Ahí, ahí, se, ahí se suma o, o, eh, otra situación, aparte de, de, de la cuestión puramente fiscal. Eh, surge la cuestión sobre el sobre el estatus político de Puerto Rico que si no en es la decisión no surge. Del, 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 del Supremo sí que si no es en estas circunstancias de crisis pero eso se estaba hablando en, ¿Eh? en, en la sociedad por distintos Eso se sectores. decía pero todavía mucha gente no lo creía mm. ¿no y acuérdate que el pueblo el pueblo es sano el pueblo es inocente de muchas de las maquinaciones de los políticos bueno ahí yo, a eso ¿eh? yo, yo le veo yo le veo unas implicaciones por ejemplo el sentido de identidad. O sea, fíjate lo, lo difícil es cuando tú piensas que, cuando, eh, cómo se siente un ser humano que no ha conocido quién es su papá uh -huh. y, y anhela conocer quién fue el, que, el progenitor para, para, y como que quiere cerrar ese capítulo para saber su procedencia, su identidad y en el, y en el sentido social de, de Puerto Rico, pues teníamos un problema de identidad. Eh, de hecho, se nos ha dicho, por ejemplo, con esa decisión incluso, que las tribus indígenas de Estados Unidos tenían un, una, autonomía, estatus, ¿sí? un, un, una autonomía previa al advenimiento uh -huh. de la nación americana, uh -huh. que, no, que, no, que entonces no se, le, no se reconoció aquí como lo tenía Guaybaná, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no es el caso de Guaybaná. Eh, eh, el caso de Guaybaná... Que, que yo entiendo que tenía esos, esos poderes, pero de alguna manera por la historia de Puerto Rico, pues se perdió y cuando llegamos a los Estados Unidos, pues ya no teníamos ese, ese tipo de, de, de identidad, de, de ese poder decisional, de ese tipo de soberanía a la que se refiere la decisión. Pero fíjate que aún lo, lo, las, las soberanías tribales se reconocen como preexistentes a la nación americana. Y ahora Puerto Rico... Por razones históricas, desde aún, desde la, de la época de España, resulta ser que nos están diciendo que no tenemos ese tipo de, de soberanía y que toda la soberanía de Puerto Rico emana de los Estados Unidos, lo cual, lo cual a algunos sectores les puede parecer bueno, otros no gustarle, no, 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 no quiero entrar en esa discusión, pero trae la situación de que la intervención de Estados Unidos con en, en Puerto Rico es a partir del año 1898. Puerto Rico tiene historia desde el 1400 eh, de, los, de los años 1400. Y entonces, ¿qué pasó con toda esa historia? ¿Quiénes éramos los puertorriqueños? ¿Y quiénes somos? ¿O quiénes somos ahora <laughs> producto de todos esos siglos? Para entonces decir que nuestra soberanía eh, viene de los Estados Unidos del Congreso, a partir del 98. De, de las capacidades del Congreso. Okay. Claro, y eso crea un problema entonces de identidad en quiénes somos. Ya, ya desde el punto de vista psicológico personal de quienes son. Bueno, ese, ese es uno de los ese es uno de los issues que tenemos que ver claramente y que discutirla. Pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos le damos un poquito más a eso para poder contestar algunos textos que tenemos ahí.